¿Por qué te acomodas ahí? No, pero por las dudas. O sea, porque me estaba saliendo una cosa que dije, no, por las dudas, no. ¿Quién entra, boludo? Casiopeya, boludo. Hola, amiga. No vale decir amiga acá, tenemos que rolear, ¿no? Claro. Buena remera. Gracias. Preséntate, por favor. Sí, hola, soy Mika, no Mili, Milika. No Mili. ¿Tiembla la mano? A ver, así con la mano. Sí, un toque. Pero la ansiedad de estar ¿estás ahí nerviosa, atrás. Amiga? No. ¿Qué amiga? Pará. No, ¿estás nerviosa, amor? ¿Sabes que me desespera que están todas las chicas ahí? Pobre. Son todas re muñequitas, están así mirándome y yo estaba con el traje de Akatsuki, claro. Con la música de Virgen. Eso es lo que te pone nerviosa. Claramente conmigo tenés confianza, ¿no? Pero después, a vos te toca, de golpe después, te toca pelar la skin definitiva y se quedan como de cara. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Qué haces acá? No sé. Y vino a conquistarte. ¿Qué viniste a hacer acá? Decime la verdad. Y seducirte, no sé si puedo. A ver, intenta. ¿Qué? Seducirme. No tengo que hacer nada. ¿En serio? ¿No crees que tenés que hacer nada? Acá de mirar el chat, Milika, dicen. Qué linda nariz. Tu nariz es increíble. Estás chamullero hoy, ¿eh? No, pero ya te lo dije muchas veces. Gracias. La nariz. Después el resto, pedile. No, estás muy bien, facho. Vos también igual. Raro. ¿Te gusta ver? Juguete. ¿Qué opinás de mis...? Son nefastas, tipo. No. Te juro, encima te cruzás de pata, boludo. Tipo, me hace mal. ¿Y está mal que haga esto? Concéntrate en esto. ¡Claro! Acá hay algo. Acá hay algo. ¿Sentís? Sentí. Fica. Sentí mi perfume. Sentí. Motivate. El mío está piola. ¿Qué querés saber de mí? ¿Acaso yo te tengo que preguntar? No, es la primera ronda. En la primera ronda tenés que impresionarme. ¡No está cagado! ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me das vos que no tenga el resto? Aparte de música de mierda. Que a mí me pediste que venga yo. Y el resto no. Oh. Fuck yous. Sí, yo le pedí que venga. Porque sentí que Milika, primero, sos preciosa. Y segundo, Milika es una amiga. Y de golpe, en un mundo donde no conozco a nadie. ¿Para qué? ¿Me vas a tocar porque te dije amiga? Sí, sí, hijo. Pero bueno, estás pará. Estás tirando Chucu. ¿Cómo Chucu? Dale. ¿Qué? Terminamos. Te pasó de Yabu. Te hizo Nex. Pará, ¿no te está gustando lo que ves? El pantalón blanco. Me hubiese gustado más una remera en vez de una musculosa. Porque es como muy jugado toda la skin. ¿Por qué te acomodas ahí? No, pero por las dudas. O sea, porque me estaba saliendo una cosa que dije, no, por las dudas, ¿Cómo? Cosota. ¿Cómo? Cosota. Toma de nuevo la iniciativa. Los de afuera son de paro. Bueno, ya te dije. Me pediste que venga yo y al resto no. Bien. ¿Y qué más? ¿Te ¿Por qué? Que es que no sé por qué. No, me parece que ya me lo gané porque me pediste que venga. Pero ya sabes de mí. Hago boxeo, entreno, tengo gatitos. ¿Peleaste alguna vez? No arranques con esa porque me voy yo, No arranques con esa porque me voy yo. ¿Peleaste alguna vez? Sí. ¿Cómo te fue? Me robaron la pelea. ¡Bien! Bien surfeada la ola, Perry. Contame de esa pelea. ¿Te gustó? ¿Cómo te sentiste? Bien, que me faltaban recursos, capaz. O sea, no me sentía como muy segundeada por mis profes, que me guíen. No me guiaban. Ok, tu profe es una mierda. No digas eso. No, bueno, pero lo tienen que pedir un poco. Ahora estoy con Enzo. Bien. Enzo está chupete. Top. Sí, me está haciendo sentir re segura. Ayer hice sparring. ¿Te estás arrancando por nervios? No, porque tengo una picadura de mosquito, verás. Sana. Ay, pero la puta madre te hizo mierda el mosquito ese. De golpe tiene un coso así. ¿Por qué te gusta usar tanto jogging? Porque son re cómodos. ¿Qué pasó? Next. ¡No! ¡Milika! ¿Le mandaste un mensaje para que me vaya? ¡Estás loco! ¡No tengo mi celular, Milika! ¡Nunca te haría eso! Top 3, ¿en serio? ¿Los juegos del hambre? ¿Es algo de ella? ¡Ya! ¿Acás? ¡Ya! ¿Es algo tuyo el sonido? Y después invitame a una cita. Invitame a una cita. ¿A qué te invito a una cita yo? Sí. ¿Por qué yo? Y vos no a mí. Invitame a una cita, te dije. Porque vos sos la mujer... Escúchame. O sea, vos sos la que tiene la iniciativa acá. Te invito a una cita. Pero no te quejas... De lo que sea el plan de la cita. Oh, papá. ¿Por qué? Es mi cita. Pero yo te invito, o sea, si yo te invito a hacer tal cosa, vos no podés decir que no. Tendrías que decir que sí, porque yo estoy teniendo la iniciativa. ¿Y cuál sería el plan? Tacos no, porque me los guardás. No, son muy ricos tus tacos. ¿Te gustaron, no? Sí. Ah, ok. No, haríamos una cocina juntos, porque yo no cocino ni en pedo sola, me aburro. Y después se viene el momento. ¿Cuál momento? Shingeki. ¡No! ¡Me esperaba algo más! ¿Qué quieres? No sé.
Un Shingeki, ¿qué mierda es eso? Sí, sabes que te gusta. Y viste los capítulos. Sí, congelado. ¿Otro plan que no sea anime? Sí, por favor, no me animé a preguntarte eso. Ya me arriba. Dale, dale, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Vamos a entrenar. ¿Vamos a entrenar? ¿Qué quieres entrenar? Piernas. Sí. Piernas, glúteos. Cuádriceps, un poquito de isquios. Un palacio. Pero ¿qué pasa si yo te quiero seguir una serie de sentadillas? ¿Y qué tienen? No, nada, pero te quería preguntar. Una serie. La no, Milica, me pone nervioso. Sí, lo pone nervioso. Te voy a preguntar, ordename top 3 personajes de Dragon Ball Z. Acá la saco a la mierda. Decime 5 PJ y te las acomodo, pero no me acuerdo los nombres. No sale de Dragon Ball Z, boludo. No, querida, no te voy a decir nada, tenés que decírmelo vos. Lo tengo, ¿listo? O sea, no, mira, te voy a decir, te voy a ser sincero. Vos ¿Caballero del Zodíaco? Podrás ser muy hermosa, pero... Si no sabes 3 personajes sola. Es que no me gusta porque es nefasto Dragon Ball Z. No, pero me sabés 3. No, no me sé 3 porque ninguno tiene cuello, todos tienen el pelo largo y uno gordo, violeta. Hay uno que te lo sabes. Es muy probable que llegues a una segunda ronda. Pero, anda a aprenderte nombres de Dragon Ball Z. No me los voy a aprender. Sí. ¿Querés pasar a la próxima ronda? Hacernos un Kamehameha. Allá. ¿Te animás? ¿Te da o no te da? ¿Es solamente eso o dice algo más? No te voy a explicar cómo es un Kamehameha. No, lo tenés que hacer. Y hace fusión. Acting. Hace una fusión. ¡Wow! Sí, un poquito de piñas también, pero acordate que es. Sale de atrás. Y agregá eso después una fusión de fase 4. De nada, ¿sí? De nada, chicos. De nada. Jequidama. Y si nada, bueno, está. Eso que dice es cuando hace así, se pone todo como amarillo así para arriba. Ya, es súper sabido. No. La cara fusión fase 4 no es eso. Che, estás muy linda, ¿eh? De verdad. Me bañé. No, bueno, espero que eso no sea lo que queda linda. Ok. ¡Kamehameha! ¡Sí! Compro. Yo compro. Bien. 7, pudo haber gritado más. Pudo haber gritado. No, pero fue temperamental. Pero lo hiciste muy rápido. Muy rápido. Es. ¡Ah! Claro, la tienes que cargar. ¡Ah! No, no lo vi, pero. ¡Me! ¡Ca! Y ahí te cedo el. Sí, fue un toque. Sí, nada, bueno. Pero bueno, si te la vas a vivir. La próxima. Vivítela. Duele los dedos. Un toque. No, me duelen los nudillitos. Yo le sueno los dedos a Milica. Y los dedos del pie. Panchando. Y los dedos del pie. Pero los dedos del pie van a pensar cosas. Escuchame. Un tipping. La comida que te hizo el ruso vos, me la replicó a mí. Y yo ya la comí calentita. Ey, vamos a ranchar a casa cuando termine, ¿eh? Y comemos lo del ruso. Yo no comí. ¿O vos ya comiste? Yo comí. ¿Papá? Anda a la mierda. Pero... Escuchame, hacé la corta para hablar. 20 minutos tuviste con cada piba, Gede. ¿Sí? Tengo un fuerte aplauso para Mili. Acá. No, te amo. Gracias, José Pica. Bien, ¿no? Me encantó. Buen detalle. La amo. ¿Te gustaría formar una familia en un futuro? Sí, obvio. ¿Cuántos años tenés? 23. Dijiste futuro, ¿no? Mañana. ¿Cómo crees que sería la relación nuestra? Falta Luna. Sí, falta Luna. Sí. ¿Luna, estás bien? Sí, pasa que me pone nerviosa. Entonces. No, tranquila, acá somos todos amigos. Se refrensa, bueno, vos, dale, esforzate un poco que parezca como. Es que va a ser divertido porque todo el tiempo retire, me vivís insultando, yo te insulto. O sea, sería mutuo, sería Gede. ¿Pondrías música de mierda como anime y todo eso? ¿Irías pelotudez y jugarías LOL como haces todos los días? No me vayas a la compra. ¿Cómo que no? ¿A dónde? ¿A las vacaciones? No estamos hablando de vacaciones. Estaba hablando de la vida juntos. Yo ya me quería ir de vacas. ¿Te rompés unas vacas? Sí. ¿Pagás todo? Vamos a México. ¿Pagás todo? Sí. Ok, te estoy probando igual, ¿eh? Yo claramente no voy a dejar que pagues nada. Pero te estoy probando. ¿Me chupetea? Sí, obvio. Entendía como el orto eso porque acá no entienden el contexto. ¿Qué es lo que más te gustaría construir juntos? ¿Una casa? Una casa en Minecraft. ¿Dijiste? No voy a decir eso porque vas a tocar el timbre. Sí, Gede. No escuché. ¿En una casa dónde? Yo la escuché. No, mentira. En un terreno. Sos un gil, Le dijo en Minecraft. Pero qué competitiva que sos. Dale, sé vos misma. ¿Querés hacer una casa en Minecraft? Gritalo a los cuatro vientos. Tengo una IP. Tengo una IP, para jugar. Entonces, ¿qué querés? ¿Qué quiero? Sí. ¿Construir qué? Que juguemos Minecraft. No voy a tocar el botón. Has terminado tu cuestionario. Un placer.